Muy buenas familias, soy Rubén de Cocina Suarco. Antes de empezar, puerta corredera. Ya sabéis que hay que poner puertas correderas si no se abre la cocina al salón, en la medida posible. Y además en este caso va con carril exterior, no se podía meter dentro del tabique. Y oye, es una puerta corredera muy especial porque es en cristal, que no es muy habitual verlas, ¿eh? Así que aquí tenemos puerta corredera, fijaos qué útil es, y en este caso en acabado en cristal. Bueno, a ver, os voy a contar un poco el porqué de toda esta cocina y de este diseño. Como acabáis de ver en las fotos, si os fijáis, está lo que es la cocina y la parte del tendedero que da acceso a la terraza. Entonces, esto me sirve para enlazar con que uno de los requisitos fundamentales que tenían los clientes era: Rubén, queremos integrar la zona de la terraza, la zona del tendedero, en la cocina. Y luego vais a ver el resultado porque vais a ver todo el partido que le hemos sacado. Otra de las cuestiones que tenían muy claras es: sí o sí queremos una zona de desayunador con decorativo. Bueno, pues la hemos conseguido. Y por último, no queremos que los muebles altos lleguen hasta el techo porque queremos que sean muy accesibles. Pues yo creo que con esas premisas lo hemos conseguido encajar todo. Importante, viven dos personas y la vivienda vive 90... Perdón, la vivienda mide 90 metros cuadrados. Así que nada, yo ya estoy como loco por empezar a enseñaros esta cocina que tiene un montón de sorpresas. Bueno, antes de empezar con esta distribución en forma de L, lo primero, las medidas: 5,40, 2,40, 2,40 de techo. 5,40, 2,40, 2,40 de techo. Como os comentaba, distribución en forma de L, y en este caso los clientes querían sí o sí, además por un tema estético, integrar el frigorífico. Además hemos aprovechado la columna de integración del frigorífico para darle continuidad a toda la parte alta. Parte baja, perdón, regleta de separación de la pared para que abran perfectamente las puertas del frigorífico, la parte baja del congelador y la parte alta, fijaros que a la puerta le hacemos medio uñero, en vez de hacer el uñero entero, ¿veis? Le hacemos ahí medio uñero para poder abrir perfectamente. Y en la parte alta, el frigorífico integrable, o sea, perdón, la parte del frigorífico. Así que ya tenemos solucionado el primer elemento de la primera columna de la cocina. A continuación, queríamos centrar la placa y queríamos ganar este espacio a la izquierda, unido también a que en esta cocina nos iba a poner un microondas. Entonces, hemos aprovechado para no desperdiciar un mueble alto o otro mueble para encajar el microondas y hemos puesto un horno compacto con función microondas, es decir, función horno, función microondas. Una solución muy buena para cuando no se quieren tener dos aparatos. Entonces, hemos hecho un módulo específico para el horno con cacerolero en la parte inferior. Como veis, todo el interior de la cocina es en antracita 19 milímetros hidrófugo, cajones lateral alto y alfombrillas antideslizante. Ya veis qué bonito queda el colorante de la parte baja con el color madera, con el color antracita del interior. Y ahora sí, mueble placa de 60 centímetros, pero me voy a detener en este punto. Fijaros, ¿veis? Me entra justo el pie. ¿Qué quiere decir? Que hemos puesto un zócalo de 6 centímetros y hemos hecho el mueble bajo de 84. Generalmente se suelen hacer los zócalos de 10, 12 centímetros y los muebles de 78, 80, pero en este caso bajamos el zócalo y aumentamos el tamaño del mueble. ¿Para qué? Para ganar más capacidad. Así que bajos de 84, gracias a eso también este cacerolero es más grande. Por tanto, primer cajón para los cubiertos, cacerolero. Fijaros la capacidad que tiene este cacerolero de 60, mirad todo lo que entra. O sea, es que esta es la prueba del auténtico, esto es la prueba del algodón. Aquí no engañamos, mirad lo que entra, porque en estas cocinas se vive. No son cocinas de exposición. Y el último cacerolero, guardando la línea, ahí está. Si me estás viendo ahora mismo es porque tienes intención de cambiar la cocina. Pues yo te voy a dar la solución, más que la solución, te voy a explicar cuál es el método de Suarco en tres pasos, lo cual te lo va a hacer tan fácil que me vas a llamar para cambiarla. Lo primero, nos vas a contactar, estamos por todos sitios, redes sociales, WhatsApp, email, por donde quieras, no tenemos pérdida. Dos, la clave del asunto, venimos aquí a estar contigo en casa, necesitamos ver tu techo, tu ventana, todo, y explicártelo aquí sobre el terreno, porque ¿dónde se va a poner? ¿Dónde se va a poner la cocina? En tu casa. Pues ¿a dónde hay que venir? A tu casa. Y una vez que hemos estado aquí, te damos cita en la exposición para que pases a recoger diseño, presupuesto y escojas materiales. Bueno, realmente luego hay un cuarto paso que es que te hago esta maravilla de cocina, vengo y te grabo un vídeo. Adiós. Importante, encimera porcelánica con entrepaño a juego, que ya sabéis qué ventajas tiene el tema de entrepaño. Bueno, el primero, la limpieza. No hay juntas de azulejos.
Por lo tanto, es comodísimo. Y segundo, la estética. Fijaros, todo este veteado, cómo engancha con la parte horizontal de la encimera. No queríamos hacer ningún cajeo de enchufes en el frontal. Por lo tanto, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos colocado aplique de enchufes. Solo hemos hecho ese pequeño cajeo en el lateral, que si os fijáis también la encimera continúa lateral, que luego lo veremos, para el tema de la cafetera. Parte alta, colorante combinado con roble claro. Y tenemos 60, 60, 60. Los muebles son de alto 55 centímetros. Les hemos hecho totalmente a medida, ¿para qué? Para que nos cuadre en la línea de donde, cuando terminaba la columna del frigorífico. Entonces tenemos mueble de 50, perdón, mueble de 60, 55 por 60. 55 por 60 de la campana, que ahora os cuento. Y 55 por 60, no, perdón, 55 por 62, porque el espacio justo que termina desde aquí hasta la pared eran 62 centímetros y este mueble lo hemos tenido que fabricar a medida para encajarle la misma, para encajarle la parte alta y que tuviese la misma estética. Almacenaje, tira de luz LED, campana integrada con su luz, almacenaje, tira de luz LED. Importante, no hay salida de humos. ¿Por qué? Porque bueno, no hemos querido hacerla, la hemos condenado. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos puesto una campana con filtros de recirculación. En función de lo que cocines, cada año, año y medio, hay que cambiar los filtros. Pero esto es una muy buena solución para cuando, como por este, en este caso, no se querían subir los muebles hasta el techo, por lo tanto, no hacía falta poner el tubo. Cerramos. Y cerramos. ¿Te está gustando la cocina? ¿A que sí? ¿A que quieres saber cuánto cuesta esto? Quiero hacerlo, pero ¿cuánto vale? Aquí lo tienes. Muebles electrodomésticos y encimera. Lo sumamos y lo dividimos entre 24. Financiación 24 meses sin intereses. Ya está. Ahora ya puedes continuar el vídeo porque ya sabes lo que tiene, lo que vale y cuál va a ser el resultado final. Y ahora ya hacemos la parte larga de la L y nos vamos hacia la zona de aguas. Importante. En este diseño no queríamos poner ningún tipo de rincón ciego que entras hasta el final. Por lo tanto, lo que es esta esquina la hemos cegado, ¿para qué? La hemos dejado ciega, ¿para qué? Para aprovechar, sacar aquí este mueble con cajones interiores. Y fijaros qué maravilla, con dos caceroleros a modo de despensa y todo lo que entra. Por lo tanto, aquí tenemos un mueble de 30 centímetros. Con sus regletas para dar continuidad. La vajilla es integrable de 60, con tercera bandeja portacubiertos. Ya sabéis que la tercera bandeja te hace ganar mucho espacio en el lavavajillas. Y a continuación tenemos fregadero de 60 centímetros, fregadero bajo encimera, con dispensador de jabón y bueno, ahora os voy a contar lo del grifo. Primer cajón con el corte nu para aliviar los desagües y el segundo cajón con los cubos de basura integrados y espacio para los productos de limpieza. Importante, la puerta en este colorante con el encanteado 4 cantos PVC mate con el tirador incorporado en la propia puerta, es decir, que es toda una pieza con 4 cantos, fijaros qué bonito es este color y bueno, y es una alternativa para salirte del blanco y le puedes combinar perfectamente con la madera. Recordad que toda la cocina es tablero de 19 milímetros hidrófugo resistente a la humedad. ¿Y con qué terminamos? Con extraíble con bolsa para el pan. Dos estantes, en este caso con bolsa para el pan. Costado visto que va al suelo con su protector metálico fundamental, ya que estas zonas son críticas a la hora de barrer y fregar. Y estas piezas hay que protegerlas muy bien, porque ya digo, al final el día a día de la cocina, barres, friegas, humedades, etcétera, y se te acaban, si no las proteges bien, se acaban deteriorando muy rápido. Vamos a descubrir cuál es el auténtico secreto de las cocinas de Suarco. Mira, mira, zona de aguas, zona de cocción, zona de almacenaje. Abrimos el frigorífico, cogemos los alimentos, horno, microondas, lo preparamos todo en la inducción, la campana, hemos terminado, le damos un agua, abrimos el lavavajillas, guardamos y aquí no ha pasado absolutamente nada. Esto es lo que hace realmente cómodas las cocinas de Suarco. El entrepaño de la cocina, como veis, hemos hecho la L y además hemos aprovechado la parte baja de la ventana para también forrarlo del mismo material que la encimera. Hemos forrado ese lateral y este otro lateral para darle una continuidad total y absoluta. Y además es que en este caso hemos puesto grifo
abatible para poder abrir la ventana, ¿vale? Así que esta es otra solución. En el caso de que se ponga el grifo en la ventana, pues te le ponemos abatible y así la puedes tener útil totalmente. Y ya llegamos a uno de los requisitos de los clientes. Oye, Rubén, ¿dónde me vas a encajar el decorativo? Había que crear una zona de comedor. ¿Y cómo encajamos el decorativo? Bueno, pues hemos encajado el decorativo porque aquí, ¿veis este tabique aquí? Esto era lo que era antes la zona de la terraza, era la puerta de acceso al tendedero que daba a la terraza. Hemos ganado ese espacio y ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos hecho un mueble decorativo en a la misma altura que el resto de muebles altos, en color madera con tira de luz LED vertical y apliques de enchufes para el pequeño electrodoméstico en las dos esquinas. Y en la parte baja, a modo despensa. Costado, bueno, que no os he dicho las medidas, perdón. Que tenemos esta estructura decorativa con las dos puertas, ancho 100 y tenemos de fondo 40 centímetros, es decir, 100 por fondo 40, ¿por qué? Porque hemos reducido el fondo. Si os fijáis, esto termina ya a fondo 60-62, que es el fondo normal, pero para ganar esta zona de paso hemos reducido el fondo y lo hemos hecho en fondo 40. Y también otro detalle importante, le hemos dado continuidad a la encimera para que sea la base del mueble decorativo. Costado visto que va al suelo con su protector metálico, fundamental, ya que estas zonas son críticas a la hora de barrer y fregar. Para el fabricante, esta zona de la terraza, perdón, esta zona del tendedero que da acceso a la terraza, a la puerta de la terraza, fijaros en lo que le hemos convertido. Bueno, lo primero, hemos hecho ahí un cajón, hemos puesto una balda decorativa en color madera, igual que el decorativo y que los muebles altos. Hemos hecho un mueble sobre encimera de ancho 80 centímetros y atentos, y hemos hecho dos muebles bajos, ancho 70 y ancho 70. Pero bueno, yo os voy a contar. Lo primero, fijaros esta estructura con el cajón lateral. ¿Qué tenemos aquí? Puerta con pulsador. Puerta con pulsador. Aquí tenemos aquí a mi archienemiga, la persona que más odio del mundo, la caldera. Pero fijaros que esta vez, con este mueble, yo no la miro ni mal. Pues es que la miro hasta con cariño. Digo, pues no me, pues ha quedado bien. Mira, oye. También es cierto que esto era el tendedero, por lo tanto la caldera estaba fuera de la cocina desde un principio. Lo que hemos hecho ha sido integrarlo todo. Y hemos hecho esta estructura. Por ahí, en la parte baja de la caldera, pues fíjate, aquí puedes tener pues, tus utensilios de limpieza, lo que necesites. Lo que menos se use. ¿Y veis el tubo? Pasa hacia afuera y por eso hemos hecho este cajón. Así que bueno, yo esta vez con la caldera, mira, fíjate, no voy a protestar, ¿eh? Ahí está, oye, ni tan mal, ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal. Te perdono, o esta vez te perdono. Y en la parte baja, esto es posiblemente también de lo que más me gusta. Puerta de ancho 70, repito, una puerta de ancho 70, otra puerta de ancho 70. Fondo 70 centímetros, ¿vale? ¿Y por qué hacemos esto? Porque abro la puerta de ancho 70, abro esta otra puerta de ancho 70 y hemos integrado dentro de un mueble la lavadora y la secadora. Son aparatos de libre instalación que para poderlos meter dentro de un mueble necesitas profundidad 70 y anchura de puerta 70, ¿vale? No vale como 60 como cuando es un lavavajillas o una lavadora integrable. Esto es de libre instalación que va dentro de un mueble. Y mirad qué maravilla, cómo queda en esta zona. Lavadora, secadora, cerramos. Ah, y además esto me lo preguntáis mucho en los vídeos, perdón. Sin rodapié ni nada para poder meter y sacar la lavadora perfectamente, ¿eh? Hemos hecho los bastidores. Y encima también hemos puesto aquí la misma superficie de encimera que en el resto de la cocina y que en el decorativo. Bueno, espero que os esté gustando el vídeo. Yo me quiero detener justo aquí, en este instante. ¿Por qué? Porque esta zona que hemos creado la considero fundamental en cualquier diseño de cocina. Es decir, hemos hecho una cocina en forma de L, con el decorativo, la zona del tendedero que luego veremos. Y crear esta zona es la clave y es lo que hace que convierta la cocina en el centro de la casa. ¿Por qué? Porque aquí es donde suceden las cosas. Aquí puedes desayunar, comer, cenar, jugar con tus hijos, hacer los deberes, con los nietos, bueno, con todo. Entonces, esto es lo que hace que se convierta la cocina en el centro de la casa y sobre todo que creemos unos espacios para vivir y convivir en las cocinas de su arco. Continuamos con el vídeo.
Bueno, espero que os haya gustado la cocina y sobre todo quedaros con lo siguiente. Habéis visto cómo era la cocina antes y si en vuestro caso tenéis una cocina con un tendedero, como es este caso, como es esta cocina, no perder el miedo, unirlo todo a la cocina y mirar todo lo que todos los espacios que se pueden ganar y crear. Zona de lavadora, secadora, la caldera, el decorativo, la cocina en L. Bueno, espero que os sirva de inspiración para vuestra futura reforma de cocina. Hasta el próximo vídeo.